Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fernando Gorriarán respalda al plantel del Santos previo a la apertura 2022. El futbolista uruguayo Fernando Gorriarán del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX salió a respaldar al plantel de su equipo tras los juegos que han disputado en esta pretemporada. De cara al arranque del próximo torneo Apertura 2022, el mediocampista del conjunto de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes habló en conferencia de prensa este inicio de semana tras la victoria que sacaron el pasado sábado frente a Rayados en la ciudad de Houston. Se han adaptado muy bien, todos vienen a sumar. La verdad es que necesitamos de todos. Están poniendo a punto junto con nosotros en el tema físico y en lo deportivo, por lo que también llegarán de la mejor manera al inicio del torneo, fue el mensaje del uruguayo. Fernando Gorriarán aseguró que ve una buena adaptación de los nuevos refuerzos del conjunto del Santos Laguna, por lo que ve un balance bastante bueno del equipo de cara al arranque de la próxima temporada, donde buscan volver a jugar una liguilla. El equipo se ha visto bastante bien, aunque siempre hay puntos por mejorar. La actitud y el compromiso del equipo es algo a destacar. Es importante trabajar con una victoria luego del partido frente a Monterrey, porque acostumbramos a ganar es algo fundamental, afirmó Gorriarán. El 11 del América que podría armar con sus compras a Santos Laguna. El Club América podría conformar una alineación con todos los refuerzos que ha adquirido directamente del Club Santos o con paso por la comarca lagunera. A esa ya larga lista se suman las actuales llegadas de Jonathan, Cabecita, Rodríguez, 2016-18, y próximamente, la del zaguero mexicano Néstor Araujo, 2013-18, ambos con paso por el Club Santos. Pero la lista comienza a parecer interminable. Grandes figuras del Club América llegaron a Coapa provenientes del cuadro lagunero, propiedad de Grupo Orleji. A continuación, enlistaremos las más recientes adquisiciones azulcremas. Los siguientes nombres bien podrían conformar una alineación del América, cortesía de su proveedor favorito, el Club Santos Laguna. En la portería estaría sin duda Agustín Marchesín, por las laterales, Jorge Sánchez y Edgar Castillo. En la defensa central estaría Néstor Araujo y Fernando Ortiz. En la media cancha Diego Valdés, Carlos Darwin Quintero y Jonathan Rodríguez, y los tres atacantes son Oribe Peralta, Vicente Matías Bouzou y Cristian Benítez. Otros jugadores como Osmar Mares o José María Cárdenas también podrían agregarse a la lista de jugadores con pasado albiverde que jugaron para el Club América. Con esto se confirma que, en los últimos años, la escuadra de Torreón se ha convertido en una especie de cantera para las Águilas.